JCTV Noticias. Exigir el carnet de vacunación debería estar reforzado con un punto de vacunación en donde se lo solicite para inocular a quienes no han logrado sus dosis completas o no hayan sido vacunados. Además, Ecuador se encuentra en un pico alto de contagio y se espera que en las dos próximas semanas comience a descender y tomar medidas para recibir el feriado de carnaval. ¿Qué evidencia tiene la exigencia del carnet de vacunación si es que eso no va acompañado de tener un punto de vacunación? Es decir, usted no se ha vacunado, ahorita lo vacuna, ¿ya? En donde usted se encuentre. Y además, usted lo que necesita es menos personas viajando en un mismo transporte. Por lo tanto, necesita más frecuencias de esos transportes para que la gente no tenga que esperar tanto y no tenga que aglomerarse en ese transporte. Hay que generar una política laboral para garantizar el aislamiento. Si no, estamos viendo que el contagio sigue aumentando a la velocidad que está aumentando. Si hay que ampliar, si hay que contratar, si hay que ampliar más camas para lo que se viene, estamos a puertas de un feriado también de carnaval, pues hay que ampliar también y ampliar ese pie de fuerza que se encuentra en los hospitales para poder aguantar de mejor manera la ola que estamos viviendo, ¿verdad? Si se toman medidas de control adecuada, posiblemente estos casos empiecen ya a generar una meseta y en dos semanas más a disminuir. Las más importantes entrevistas e informaciones en JCTV Noticias. Más tiempo contigo.